Argitu komunitateak e, oroar, bera osotasunean, hilabetean lortu duen aurrezkia izan da bos mila zortzireun eta irurogeita zei kilobatio ordutakoa. E, urtean hortaz, irurogeita marmila eta ia lareun kilobatio orduko aurrezki bat e, e, eukida. Horrek ez esan nahi du, ba, bat etxe bakoitzak aurreztu duena, euneko mal larogeita zazpi izan dela. E, hori nola ulertu dezakegu adibide gisa. Ba, urrezpen hori, portzentaje hori aplikatuko baliz Gipuzkoako e, etxe guztietara, aurreztutako energiarekin e, posible izango litzateke provintziako errepide eta bidegorri guztiak e, argitzea iaia hiru ia, urtez. Hortaz ikusten dugu, ba, bueno, ba, komunitate bezala indarra duen e, aurrezpen bat dala. E, aldi berean, ba, e, horri esker, lortu duguna izan da, atmosferara e, hogeita mabik ikomairo gaitaboz tona zehobi gutxi goizurtzea, eta hori izan gure izateke ba, 2018. zuez landatzearen e, parekoa. Solo el hecho de ser consciente de cómo vas consumiendo, porque lo vas viendo en una gráfica de una manera sencilla, Te va haciendo consciente, te da dando la conciencia de, uy, ah, pues mira, aquí hay un pico. Eh, ¿Esto a qué hora ha sido? Ah, cuando hemos puesto la lavadora, bien. Eh, voy, a pa voy a cambiar el programa a ver qué diferencia de pico tengo al, al, al usar este otro, otro programa que pone eco, por ejemplo. El tener la conciencia de cuándo y cómo hacemos el consumo, simplemente eso eh, nos hace pensar más a la hora de, de pulsar eh, cualquier botón. De todas formas, sí que queremos decir eh, que hemos visto que era gente que ya venía ahorrando desde antes y que ya, ya iba ya iba tomando sus medidas de, desde antes. Y lo que también queremos decir es que todo este esfuerzo tiene sentido como comunidad. Es decir, quizá el ahorro por cada hogar a alguien le puede parecer que no es tan significativo, pero cuando lo traducimos, por ejemplo, a, a, al aplicarlo a todos los eh, hogares de Guipúzcoa, pues el dato cambia mucho. Entonces, eh, lo que vemos es que el esfuerzo de minimizar el consumo tiene mucho sentido como, como comunidad. Aplicado a todo el colectivo, con unas pequeñas. Eh con unos cambios de comportamiento muy básicos, donde la gente, aquí la gente no ha cambiado nada en su casa. ¿eh? Quizás ha habido pues eh, cambios de comportamiento, ha habido tomar conciencia de, de cuándo consumes y cómo consumes. En fin, lo que es, es, es una mezcla de conciencia, de información, fundamental la información, que tú tengas acceso a tu información y eh, bueno, pues unos cambios de comportamiento para que, para que bueno pues esa, esa factura energética baje. La factura energética no solamente es un tema económico, no solo. ¿Eh? Sí que es verdad que cuando hablamos de que lo que nos importa es eh, que toda la ciudadanía en su conjunto tome conciencia, porque veis que el efecto sobre, sobre las emisiones o sobre... Daros cuenta que somos un territorio donde la dependencia energética es prácticamente total, es del casi casi del 98%, ¿eh? por decir una cifra. ¿eh? Entonces, claro, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas... Eh, efectivamente, pues el 5,87 quizás pueda parecer una cifra no excesivamente alta, pero cuando lo, lo trasladamos a ejemplos concretos y lo que supone, ¿no? Supone en emisiones, lo que supone en, en adquisición de, o compra de, de energía del exterior, etcétera, etcétera, pues vemos el efecto que tiene, ¿no?